Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora aquí en Telemedellín para que hablemos de vida saludable, para que hablemos de esas herramientas que día a día podemos integrar en nuestro pensamiento, en nuestra parte física, para que construyamos un hábito saludable. ¿Qué tal si hoy usted decide tener uno solito y mañana tenemos otro? Y así nos vamos yendo, como decimos, pasito a pasito. Señorita, muy bella como siempre, ¿cómo estás? Súper bien, Manu. Qué rico un día más compartiendo con todos ustedes. La mañana a ratos como fría, otras veces calientica, pero nada, felices porque hoy traemos unos temas súper interesantes aquí en Mi Parque, tu casa. Qué rico que estén ustedes ahí conectaditos, aprovechen para tomar ese tecito, ese chocolatico, o para escucharnos mientras van organizando la casa, ¿por qué no? Claro que sí, además que haciendo el almuercito, a esa hora uno empieza a preparar el almuerzo, ¿sí? Porque eso, vea, el almuercito llega rapidito. Cuando estábamos en la primera cuarentena, recuerdo que yo terminaba de presentar y de una hacer el almuerzo y decía, no, esto de ser presentadora, periodista, ama de casa, ¿cómo le rindan el tiempo? Y las que son mamás, así como tú, vea, me les quito el sombrero, pero nada, admiración por todas las mujeres. Así es, Manu, hoy tenemos un día cargado, como lo estábamos diciendo, de unos temas que me encantan, y uno es activar la riqueza, pues por estos días que también se ha movido el tema energético, no solamente en el cuerpo de nosotros, sí, sino como en lo económico, que decimos qué vamos a hacer, cómo llamamos el tema de la riqueza, cómo empiezo a mover esa energía para que la abundancia regrese a mí, pues vamos a tener una invitada que nos va a hablar de eso, y es activa tu riqueza pagando tus deudas con amor. Eso me encanta. Poder ilimitado. Vamos a ver ahorita de qué se trata eso, porque yo también quiero empezar a activar mi poder ilimitado, y también vamos a tener a dos doctoras, pues una de ellas nos va a estar explicando sobre el tema del dolor crónico. ¿Usted en casa en este momento está pasando, tiene algún síntoma, alguna patología, algún dolor? Pues quédese porque en minutos vamos a hablar de eso. Pero también vamos a hablar con una nutricionista sobre el tema de la importancia de los alimentos, como algunos de ellos o algunas preparaciones que nos ayudan con ese mismo tema del dolor crónico, y cómo hay unas dietas que pueden ser inflamatorias y otras dietas que pueden ser desinflamatorias, y todo esto nos ayuda para tener más calidad de vida, tener una vida sin dolor. No nos podemos acostumbrar a él. Entonces, precisamente ahorita en minutos vamos a estar precisamente hablando con ellas de eso. Inclusive nos traen una preparación antiinflamatoria. Me encanta. Para que todas las personas se queden ahí conectaditas, preparen su lapicito, su papel, para que tomen nota y, ¿por qué no?, la empiecen a practicar, porque normalmente las mujeres sí que sufrimos de esa inflamación en el estómago. Pero eso sería una buena pregunta. ¿Más los hombres que las mujeres? ¿Y el por qué? Ahorita la hacemos ahorita para que resolvamos esto. Pero ¿qué tal si iniciamos de una vez con la frase del día aquí en Mi Parque, tu casa? Y en la frase del día, ponte tus manos en tu corazón y piensa. ¿Estás utilizando tu poder para servir y el amor para compartir? Tu poder para servir y el amor para compartir. Vea lo que estábamos hablando, y qué rico que ese mensaje nos da para ligarlo con nuestra primera invitada, porque es de eso, es el poder que tenemos para amar, para compartir. ¿Qué estamos haciendo con ese poder? ¿Lo estamos descubriendo? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo ponemos esas intenciones? Total. ¿Cómo intencionamos nuestro día, inclusive desde el amor y el servicio? Y accionamos. Y accionamos, porque de intenciones y de buenos pensamientos, ahí nos chévere, quedamos. Pero hay que activar y eso. Por eso saludamos a esta hora Diana Caro, mentora empresaria. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, te ha ido? Manuela, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de tenerte acá, porque es que yo quiero que hablemos de eso. El poder ilimitado. Y hablar de el esfuerzo es una ilusión que manifiesta ilimitadamente, y es posible para ti comprender eso. ¿Qué significa eso que estás promoviendo y que estás de alguna forma enseñando a través de las redes sociales y también al público? Bueno, mira, la vida nos ha dicho que solo con el esfuerzo logramos manifestar, tener dinero, podernos conectar con supuestamente esa riqueza que está afuera. Y creemos y nos han dicho que está afuera y que tenemos que hacer demasiadas cosas para poder adquirirlo o atraerlo. Pero lo que nunca nos han dicho es que nosotros tenemos dentro de nuestra esencia la información de riqueza. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos la información de riqueza, es mucho más sencillo activarla. Es como si yo tengo en mi closet un montón de ropa y digo, ok, mañana me voy a poner
tener este vestido de flores. Si yo sé que está dentro del closet, es muy sencillo acceder a él. No tengo que andar buscándolo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nos han dicho que el dinero está afuera, que hay que buscarlo, que hay que trabajarlo, que hay que esforzarnos por tenerlo, y lo que han hecho es que nos han alejado de nuestro propio poder personal y nos hemos sometido a hacer ciertas acciones que no van acorde con nuestro corazón y bloqueamos nuestro campo. Es como poner un montón de cajas en una vía por donde vas a avanzar y esas cajas no te permiten moverte. Entonces, cuando tú te estás quejando, cuando estás diciendo no hay dinero, cuando estás diciendo no puedo, esto no es para mí, no soy suficiente, lo único que estás haciendo es poniendo bloqueos para conectar con esa riqueza que realmente eres. Y es allí cuando tú puedes conectar con esta esencia, que simplemente haciendo lo que amas, porque estoy totalmente de acuerdo con Manuela que hay que actuar, hay que tener acción en esta tierra, pero cuando actúas desde el infinito amor, toda la riqueza empieza a hacerse visible, porque al dinero le gusta la buena vida. Y esta es una frase que a mí me encanta: al dinero no le gusta llegar a los lugares donde la gente se queja. Es como cuando uno tiene un amigo y ese amigo se queja y se queja y se queja, y uno dice, ah, no, yo no quiero ir mejor a esa casa porque él solo se queja, me trata feo. Eso mismo ocurre con el dinero. Si tú te estás quejando, el dinero es vibración alta. Entonces, si tú te estás quejando, lo único que estás haciendo es haciendo que el dinero diga, qué pereza, yo no estoy vibrando en ese mismo lugar. Es como decir que la música que escuchas es la música que tú bailas. Si estás escuchando merengue o reggaetón, pues estás bailando ese tipo de música. Entonces, el dinero es vibración alta, es amor, es riqueza, es totalidad. Pero si tú estás en no puedo, no tengo dinero, no tengo plata, tengo muchas deudas, y tu atención está puesta en este estado, lo único que estás haciendo es achicando tu campo cuántico, tu energía o tu capacidad de acceder, no permitiéndote ver el verdadero lugar donde el dinero se ubica. Diana, me encanta todo lo que nos acabas de mencionar y me pone a pensar es que desde muy pequeñitos a muchas personas los reprograman o los programan para decir el dinero es malo, no puedo disfrutar esto porque cuántas personas no pueden. O sea, tienes que trabajar mucho y moler mucho para poder lograr tener dinero. O sea, son un montón de ideas que nos meten en nuestro cerebro que a la hora de actuar, que estamos hablando de actuar, pues te frenan. Y de alguna manera, si no te mueves en un entorno donde, como tú decías, las personas vibran en esa riqueza, en ese amor, en esas ganas de cumplir todos los sueños y que se puede, pues te estancas y simplemente no te llega esa energía y no vibras ahí. Totalmente, porque lo que ha ocurrido es que nunca nos enseñaron que el dinero simplemente es vibración. Realmente nunca nos enseñaron que la vida es vibración. Pero ¿qué ocurre? Si tú frotas tus manos, y te invito a que allá en casa lo hagas, y frotas tus manos y las separas suavemente, tú vas a sentir como dentro de ellas hay un flujo de energía. Esto es el primer principio para que te acerques a comprender que todo es vibración. Los alimentos, las palabras que dices, los actos que ejecutas, todo es vibración. Cuando comprendemos la vibración, comprendemos que el dinero también es vibración. Hay un ejercicio que a mí me encanta y es, puedes coger un billete de 100 mil o de un dólar o de 10 dólares o de 100 dólares y empieza a sentir el billete. Cuando tú logras empezar a sentir el billete, empiezas a darte cuenta que la vibración del dinero es fluida, es divertida, es mágica. Al dinero nuevamente le gusta la buena vida, y la buena vida no son los carros, la casa, la beca, sino este estilo de tranquilidad, de fluidez, de salud. La riqueza no es solo dinero, pero el dinero hace parte de la riqueza. Entonces, ¿qué ocurre? A veces ponemos nuestra atención en tener una cifra gigante de dinero para poder tener riqueza, pero lo que no hemos comprendido es que uno no tiene el dinero. ¿De qué nos sirve tener un montón de dinero en la cuenta si no sabemos y no estamos felices? Este dinero se va a ir, se va a esfumar. Y es cuando tú dices, llega el dinero y no se ve. ¿Qué pasa que yo gano y solo se va para deudas? Entonces, aquí entremos al concepto de qué es la deuda. Y la deuda, el humano le ha puesto una categoría a la deuda de carga, de problema, de baja energía, de ay no, me están llamando para las deudas y esto me genera rechazo. Entonces, cuando tú rechazas una deuda, lo único que tú estás haciendo es que tu energía sea de crítica, de rechazo. Entonces el dinero no dice, el dinero dice, yo por allá no me meto en su campo para pagar la deuda.
Entonces, ¿qué ocurre? Una deuda significa que tú fuiste capaz de crear dinero. Porque cuando tú hiciste una deuda, fue porque alguien te prestó, el banco, un amigo, un familiar. Y si tú fuiste capaz de recibir ese dinero, significa que tú sabes hacer dinero. Solo que necesitamos cambiar el foco desde dónde lo haces. Ahora, cuando tú haces una deuda, cuando alguien te presta dinero, está compartiendo contigo su vibración, su energía, su dinero, su esencia. Entonces, si tú no las pagas con amor, sino con rechazo, lo único que estás haciendo es que este flujo, imagínate que es como un infinito que va y viene de energía, no sea cargado de amor y de expansión, sino sea cargado de culpa, de rechazo, de crítica. Entonces, lo que tú recibes nuevamente, en cambio a eso, es que tu campo, imagínate que aquí alrededor hay como una burbujita en donde tú estás metidito, es mucho más grande que esto, pero esta burbujita tiene un montón de información y con esta burbujita es como tú te relacionas con todo el mundo. Si tu burbujita está cargada de rabia, crítica, rechazo, angustia, lo que tú vas a manifestar en tu realidad es lo que está en esta burbuja. Tú eres el responsable de tu propia realidad y eres el responsable de poder pagar esas deudas con total tranquilidad. Reconoce que la deuda simplemente fue un espacio de tiempo creativo que te permitió cumplir lo que deseabas, pagar el viaje, pagar la educación de tus hijos, pagar algo que a lo mejor en ese momento tú no tenías el dinero, pero que te dieron un espacio de tiempo para poder generar nuevas formas de crear dinero. Si tú lo ves desde este lugar, tu deuda se convierte en una vibración alta, lo que te permite empezar a activar la creatividad para bajar diferentes formas de generar dinero en esta tierra. Entonces empiezas. Tengo una pregunta, es que te me fuiste derecho y como que nos resolviste muchas de las preguntas que estábamos teniendo en la cabeza y es, hablaste sobre un escenario de tengo el dinero en la cuenta, pero no soy feliz, entonces ese dinero se va. Pero si soy una persona que en este momento que no tiene dinero en la cuenta, que está con su platica justa, ¿cierto?, para vivir, pero quisiera activar ese poder limitante y ese poder de la riqueza, ¿qué prácticas o qué puede empezar a hacer? Y con eso, a manera de conclusión, por favor, también lo hacemos para que podamos empezar a accionar, lo que decíamos desde el principio, a tener acciones de, ok, es que yo siempre quiero tener un poco más de riqueza, ¿cierto? Claro, porque sí, también quiero ser un poco más feliz porque me va a proporcionar viajes, estados, momentos, compartir con otras personas. Entonces, ¿qué se puede hacer en práctica? Listo, entonces, lo primero que tenemos que comprender es que el dinero es un flujo. El dinero va y viene. Cuando tú comprendes que es un flujo, lo primero que haces cada vez que pagues es decir, gracias por permitirme estar en mi vida, porque tú estuviste en mi vida. Te entrego a esta otra persona, a este otro servicio, a este otro, lo que sea, el mercado, las uñas, el pelo. Entonces, te entrego con felicidad y manifiesto la intención. Mira, la intención es el poder más grande que existe en esta tierra. La intención es como decirle al Uber y al Waze, voy para tal lugar. Si tú no le pones una intención, pues el Waze, el carro empieza a moverse por muchas partes de la ciudad y no llega a un punto específico. Entonces, cuando tú pagas, dices, manifiesto la intención de hacer que este dinero se te multiplique. Eso es lo primero. Lo segundo, celebra cada dólar, cada peso que llegue a tu realidad. Celébralo desde un centavo hasta miles de millones de dólares, porque cuando tú celebras y entras en gratitud, estás amplificando tu campo para que el dinero diga, gracias, quiero estar ahí. Es como cuando tu pareja te dice, te trae un chocolate y tú le dices, gracias, y no le dices, solo un chocolate, sino que tú le dices, gracias. Él se va a estimular para traerte un chocolate y unas flores. Cuando tú le dices al dinero, gracias, el dinero siempre está disponible para ti. Entonces, dos prácticas. Agradece cada dinero, cada centavo que te llega. Segundo, paga siempre con amor y permite que el flujo del dinero habite en ti. Y tercero, no te enfoques en lo que no tienes. Posiblemente hoy estés a ras, pero nunca porque no tengas dinero vas a evitar tener tu realidad expandida de riqueza. Riqueza no es solamente dinero. A veces decimos, quiero más viajes, pero ¿has disfrutado el parque de tu ciudad? Entonces, solo cuando eres capaz de valorar lo que tienes actualmente, teniendo una visión de expansión, vas a poder recibir en tu campo energético más dinero. ¡Wow! Diana,
Diana Caro 7-bajo, así la encuentran en Instagram. Gracias por acompañarnos, gracias por esa información tan valiosa, por esa energía tan chévere que tienes. Gracias. Gracias, sí. Gracias, gracias. Tienes un poder de oratoria. Sí, o sea, sí, nos tienes acá calladitas. Enganchado, ¿sabes qué? Yo siento que este tema hay que volverlo a hacer, hay que repetirlo, así que te volveremos a invitar para que obviamente podamos disfrutar de otras herramientas, porque me imagino que hay muchísimas, porque todos somos diferentes y actuamos de una forma diferente, entonces hay que buscar nuestro foco, nuestro camino. Así que muchas gracias por estar aquí en Parque Tu Casa. Un abrazo gigante. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos porque vamos a hablar de dolor crónico y nutrición. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, ya tenemos a dos invitadas muy especiales, Manu, que tú conoces, he visto que conoces muy bien a una de ellas, y yo sigo a Juliana también hace un ratico, y mejor dicho, tienen una información muy valiosa en sus redes sociales, y por eso nos sentimos también muy afortunadas de tenerlas aquí en el set de Mi Parque Tu Casa para hablar de nutrición y dolor crónico. ¿Cómo están, muchachas? Bueno, está Nati Roberts, nutricionista, y Juliana Mendoza, especialista en medicina del dolor. ¿Cómo están? Bienvenidas bien, a Mi Parque Tu Casa. Gracias. Doctoras, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces lo que queremos es que en el resto de este programa ustedes puedan aprovechar, puedan hacer las preguntas que tengan sobre este tema, por favor. Yo sé que nosotros nos ven muchas personas que son personas mayores, quizás también algún adolescente, algún joven que esté pasando por el tema del dolor crónico. ¿Qué podemos hacer? Aprovechen este espacio para que obviamente se alimenten de esta información. Entonces, Juliana, vamos a empezar contigo y hablar de qué es un dolor crónico, cómo lo identificamos, cómo puedo saber que yo soy y puedo de alguna forma, no sé si se dice, diagnosticada con un dolor crónico por alguna patología o simplemente estoy en la búsqueda de... Bueno, la definición es fácil. Básicamente cualquier dolor que se prolongue más allá de 3 meses se clasifica como dolor crónico. Realmente el dolor es una de las causas, es realmente la causa más frecuente de consulta. Digamos que una consulta por dolor puede estar ocupando más o menos el 50% de los servicios de urgencias, pero no todos van a persistir o van a durar más allá de 3 meses. Cuando esto está sucediendo, ya eres un paciente de dolor crónico. Nati, ¿qué relación tienes, si estamos hablando hoy de nutrición y dolor crónico, para que las personas también empiecen a entender que si hay mucho, digamos que en lo profundo de este tema, que por eso traemos los dos temas junticos hoy con ustedes dos? Bueno, ok. Nosotras, digamos que hoy en el concepto de medicina que trabaja Juliana y que trabajo yo desde la nutrición, hablamos de medicina integrativa. ¿Listo? Y cuando Juli y yo comenzamos a estudiar hace un tiempo ya medicina bioreguladora, pues lo hicimos con ese ánimo también de entender cómo se comportaba el cuerpo humano en todas sus facetas. Y entonces hablamos de la faceta emocional, de la faceta espiritual, de la faceta física, de la faceta mental, que es bien importante. Entonces, ¿qué pasa con el dolor crónico? Entre más inflamado esté un paciente, más le va a doler. Y ahí podemos hablar tanto de dolor crónico como de dolor agudo, ¿cierto? Entre más inflamación hay, hay más dolor. Y la inflamación tiene todo que ver con la alimentación. Entonces hay una dieta occidental que hoy en el 70% de la población es inflamatoria. Es una dieta en donde prevalecen los ácidos grasos omega 6, que son esos ácidos, esas mezclas vegetales que se usan mucho en la preparación de alimentos, la hidrogenización de las grasas que se usan a nivel de pastelería, bollería y todo lo que son carbohidratos industrializados, los altos consumos hoy de azúcares, de mieles y de frutas, que también obviamente tienen su nivel de azúcar. Todo esto contribuye a que nuestro cuerpo se inflame. Y si estamos más inflamados y padecemos de una enfermedad que genera dolor, en el caso, por ejemplo, de una fibromialgia, donde se genera un dolor crónico y muy complicado de manejar, en eso pues Juliana es muy, muy buena,
les va a explicar más adelante, mientras el paciente esté inflamado, el dolor no se va a quitar. Ahí yo quiero que Juliana nos explique eso. La persona va a estar con su medicamento, va a estar tratado por su médico, pero la nutrición, la alimentación puede jugar el papel tan importante para seguir inflamando a esa persona que por su enfermedad ya está inflamada, o puede desinflamarse a través y ayudar a través de los alimentos. Pero también quiero como que nos expliques el tema de ¿el medicamento es la única solución o también me puedo ayudar con esto? Que llegar a algún punto, no sé si sea, en ese camino de ya no necesitar un medicamento, sino que puedo controlarlo a través de lo que como y obviamente de mis hábitos. Bueno, Manu, depende, ¿cierto? Okay. Porque hay tantos escenarios de dolor crónico como personas. Okay. Por eso decimos que el dolor dependerá de cada individuo, porque en principio esa es su definición, es una experiencia humana. Pero si miramos todos los conceptos de este, digamos, de este siglo, de que, cuál es un manejo adecuado del dolor, todos van a ser integrativos, como les dijo Nati. En un paciente de dolor hay que enfocar muchas, hay que preguntar muchas cosas. ¿Cómo está su ser, su equilibrio, mente, cuerpo, espíritu, para resumirlo? Porque si no se nos va el espaciecito que tenemos. Y la nutrición es usualmente uno de los aspectos que siempre hay que evaluar. Les pongo un escenario. Un abuelo con osteoartrosis y obesidad. La nutrición es fundamental en ese paciente porque necesitamos obviamente bajar la carga de inflamatorios, pero probablemente quitarle el sobrepeso. ¿Para qué? Para que él pueda encontrar equilibrio por el factor biomecánico, pero también por el factor inflamatorio. Otro escenario, migraña, que es un dolor muy funcional, ojo intestino, ojo emociones. Entonces ahí encontramos otro motivo por el que la nutrición es fundamental, aunque no va a ser lo mismo para todas, porque no todas las migrañosas son iguales, ¿cierto? Otro escenario, autoinmunes, dolor por autoinmunidad. Entonces la nutrición es otro pilar fundamental. ¿Eso quiere decir que todos los pacientes de dolor crónico con una estrategia nutricional se van a aliviar? No, pero a todos hay que evaluarles la nutrición, corregir lo que haya que evaluar y de ahí van a encontrar mucha mejoría. Ok. Doctoras, ahí también empiezo a mirar yo que hay dolores que definitivamente nosotros mismos nos ganamos. Si vamos a mirar el ser como de mente, cuerpo, espíritu, y hablando y combinándolo también con la nutrición, hablando del tema, por ejemplo, emocional, el tema de consumir tanto azúcar, tantas grasas, ¿cómo se manejan esos dolores que nos ganamos? Ustedes empiezan entonces en una consulta también a mirar como ese tema de, bueno, no, está este dolor como tú lo decías, pero entonces vamos a mirar el tema familiar, el tema de esto, el tema para poder trabajar esos dolores crónicos. ¿Nati, quieres? Bueno, realmente siempre que yo desde la consulta de nutrición funcional evalúo cualquier tipo de dolor, en el escenario en que tú lo pones, te voy a poner un ejemplo que hoy por hoy es el pan de cada día en mi consulta y es, me duele el estómago, no tolero nada, siento mi estómago inflamado, pero todo el tiempo me duele el colon, yo ya no sé ni qué comer, como y me duele, no, como y me duele, y no como y me da gastritis, entonces también me duele, ¿cierto? Ese es el panorama hoy más común en la consulta. Generalmente esos dolores que se vuelven crónicos porque un colon inflamado, un colon que no evacúa bien, un estreñimiento, genera dolor crónico ya y disminuye mucho la calidad de vida, en la mayoría de los pacientes está asociado a hábitos. Y está asociado a hábitos de alimentación o a higiene del estrés. En cualquiera de los dos escenarios tenemos que hacer una intervención integral. Entonces ahí lo que hacemos es biodecodificar las emociones, que es supremamente fundamental, saber por qué colon y cerebro están muy, muy interconectados a través de un eje, que es el eje intestino-cerebro. Y digamos que si hay un tema de permeabilidad intestinal, o sea que mi colon no está guardando bien lo que tiene que guardar adentro, sino que están pasando cosas que no deberían pasar del intestino al intersticio, pues hay una contaminación, digamos, interna, ¿cierto? Y eso genera más inflamación y más dolor. Entonces, cuando corregimos la dieta, ponemos una dieta antiinflamatoria, cuando le enseñamos a ese paciente que tiene una disregulación hormonal que está siendo producida por su cerebro y su estómago, porque el intestino produce una gran cantidad de neurotransmisores y de hormonas, y empezamos a modular ahí, el dolor desaparece.
por completo y los hábitos cambian. Yo quisiera hacer un resumencito también por algo que le aprendí a una colega española que trabaja mucho más tiempo hace que yo en dolor. Ella decía, hay una tríada fundamental: escuchar, aliviar y acompañar. Y ese acompañar es fundamental porque no hay nada más difícil que hacer cambio de hábitos, eso lo reconocemos. Entonces pasa mucho que el paciente muchas veces, queriendo complacer al médico, llega diciendo, sí, doctor, yo ya voy, y no, eso no ha pasado. Entonces se tienen que tener en la completa libertad de manifestar las dificultades para poder llegar a esas metas, y no hay problema, no hay afán, si se demoran 2 años, pero cada vez están mejorando. Entonces ese acompañar es fundamental. Tengo pregunta para las dos. ¿Es posible entonces, doctora, que tenemos pacientes en este momento que llevan años con el dolor crónico y sí, se acostumbraron a tomar una pastillita que seguramente les mejorará algunas horas en el día, pero se acostumbraron a tenerlo y pasan más horas en la cama porque es su estado de estar quietos y de pronto así me duele menos, pero me sigue doliendo? Cuando ya tenemos a ese paciente que lleva años, que es una persona mayor, si empieza a hacer algunos cambios, porque siempre se generan los cambios para las personas, o cuando empiezan la enfermedad o cuando están en esa edad adulta que hay un poco más de conciencia, pero cuando ya son más abuelos dicen, ¿ya para qué? ¿Cierto? Porque ya a mí no me va a funcionar. ¿Es posible que ese abuelo haga esos cambios desde la alimentación y sus hábitos saludables, empiece a reconocer y su cuerpo reaccione ante esto? Esa pregunta para ti. Y después para Nati, preguntarle es, cuando hablamos de algunos alimentos que nos ayuden a desinflamar, ¿podríamos decir que hay algunas generalidades que nos sirvan a todos o precisamente dependiendo de la patología o el diagnóstico hay que consultar, pero podríamos dar algún mensaje para eso? Okay. Bueno, para esa primera pregunta, total. Y eso se los digo yo a todos los abuelitos, porque creen que ya por su edad, lo que tú estás diciendo, ya su cuerpo es una cosa estática. Sí. Y tenemos que recordar que nosotros somos un ser vivo, pero estamos formados por seres vivos. Esos seres vivos se llaman celulitas y todo lo de vida las vamos a recambiar. Por eso se nos cae el pelo, por eso curamos las heridas. Entonces, el cuerpo que vemos acá al año se ha recambiado totalmente. Entonces, así, cuando yo les explico a los pacientes, saben que ellos siguen siendo seres dinámicos, ¿sí? Y que en ese dinamismo, y ellos mismos lo reconocen, entré a pandemia y me duele más. ¿Y qué pasó en la pandemia? Me quedo más quieto, ¿sí? Eso hay que devolverlo, eso se llama el círculo vicioso del dolor. Eso mismo pasa con nutrición. Entré a una situación, cambié mis hábitos nutricionales y tengo más problemas, o más sobrepeso, más dolor. Entonces, total, total, siempre se puede hacer algo. Perfecto. Ok, la dieta antiinflamatoria para manejo del dolor tiene unos pilares fundamentales. El primer pilar tiene que ver con la estabilidad de la curva de glicemia. Nosotros necesitamos, para desinflamar, que esa curva de glicemia que se ve alterada cada vez que nosotros comemos, que es la cantidad de azúcar que está en sangre después de las comidas, sea lo más estable posible. Entonces ahí hablamos de la calidad de los carbohidratos. ¿De los carbohidratos cuáles? Los de absorción lenta, los carbohidratos más altos en fibra, ojalá que el trigo salga de nuestra vida, por lo menos en esa resolución de la inflamación, porque es absolutamente inflamatorio y se debe a su gran cantidad de gluten y su tamaño de gluten. No es el mismo el pan de trigo que comían nuestros ancestros antes de Jesucristo por allá, que era de 7 cromosomas, este de hoy tiene 42 cromosomas, imagínense en esa cantidad de gluten para nuestro tracto digestivo. Entonces siempre el trigo va a ser un talón de Aquiles. Los azúcares refinados son absolutamente inflamatorios, o sea que en dieta antiinflamatoria cero azúcar es lo que nosotras anhelamos en nuestro paciente, ¿ya? Otra cosa muy importante es la calidad de las grasas y que haya un equilibrio entre lo que son grasas omega 6 y omega 3, y que haya un equilibrio entre el consumo de grasas que son inflamatorias, que siempre las vamos a consumir porque están presentes en casi todos los alimentos, pero que además tengamos una correcta suplementación de grasas antiinflamatorias. ¿Cuáles son esas? El omega 3, que está presente en los pescados como el salmón, como los pescados de aguas muy profundas y ojalá de tamaño pequeño, porque tenemos otro tema que es muy inflamatorio y es la contaminación por metales pesados. Entonces, si consumimos pescados muy grandes, esos pescados contienen más
más cantidad de mercurio. Y el otro tema fundamental es que la dieta antiinflamatoria siempre debe iniciar proponiendo un esquema de detoxificación y drenaje, tanto de toxinas del hígado, del páncreas, de la vesícula, y también ayudarnos un poquito a que esa intoxicación por metales pesados, que hoy estamos expuestos absolutamente todos, pueda disminuir. Bueno, doctora, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque este tema, mejor dicho, Manu... Y vamos a hacer una preparación, una preparación precisamente para conocer más de eso, hay que dar más herramientas, pero el tema está supremamente interesante, ya volvemos. Pero ya regresamos. Sí, señora. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, hablando de nutrición y dolores crónicos, y yo tengo una última pregunta, Manu, para la doctora Juliana. ¿La última? Antes. Oh, por Dios, no, no, ¿cómo no, antes que la última? De empezar con la preparación antiinflamatoria que ellas nos van a enseñar a hacer hoy a nosotras y a todos ustedes, y ahorita estábamos hablando de empezar como a identificar esos dolores crónicos y empezar a, digamos que, hablarlos y a tratarlos de una manera diferente, pero la realidad, digamos que es otra, porque cuando uno tiene un dolor, pues a uno le mandan una pastillita, te calma ese dolor, pero a medida que va pasando el tiempo se te van despertando como otros dolores. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Luisa, primero es que no estás tratando la causa. Entonces, si yo no trato la causa sino un síntoma, pues obviamente mi condición no solo no mejora, sino que puede progresar. Y esa es la desafortunada ley natural de las enfermedades, que no debería suceder, ¿cierto? Porque realmente si pudiéramos todavía llegar al momento de corregir las causas, en muchos casos no vamos a tener que llegar al daño de órgano. Cuando ya tenemos daño de órgano, ya sí probablemente el manejo va a tener que ser paliativo porque ya hay un daño estructural. Sin embargo, así haya daño estructural, si siguen habiendo las causas, ese daño estructural va a empeorar. O sea, siempre debe tratarse de corregir el daño estructural. Te pongo un ejemplo. El paciente diabético, que por la diabetes hace daño de los nervios periféricos. Pero para llegar a eso, a ese dolor urgente que manten en las palmas y en las plantas, que es tan mortificador para los pacientes, hubo mucho tiempo un pobre control glicémico. Ahora, a ese paciente diabético yo le pongo opioides. Pongámosle un ejemplo muy común, que llegan a la consulta con opioides. El opioide puede bajar el dolor temporalmente, pero a largo plazo va a generar un fenómeno que se llama tolerancia. Tampoco sirve para manejar bien el dolor neuropático y va a generar otros problemas, que va a generar más resistencia a la insulina a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque hace constipación, porque hace otros fenómenos que favorecen que el paciente tenga más dificultad para reducir su peso, genera a largo plazo más sensibilización central. Entonces al paciente le duele, claro, tiene una causa orgánica y le va a doler más por el fenómeno que está pasando en el cerebro. Ahora, quítale a ese paciente el medicamento que le da el alivio por dos horitas. Es un proceso y un compromiso muy grande el que tiene que asumir el paciente, porque no solamente es, doctor, venga, redúzcame el dolor. Sí, hermoso, pero además tenemos que hacer todo esto. Y eso es un proceso, no son cosas mágicas. Eso es un año, mínimo dos años, de un compromiso grande que tiene que hacer el paciente, en el que uno lo acompaña, pero que a mediano plazo ya se comienzan a ver resultados. Muy bien. También, como les decíamos al inicio del programa, hoy vamos a hacer una preparación, pero antes de ir con los ingredientes, vamos primero con los ingredientes para que podamos hablar de ellos y por qué entran en esa dieta o puede ser una preparación antiinflamatoria. Muy bien, entonces en pantalla los vamos a ver para que ustedes puedan tomar nota, y estamos hablando de que vamos a preparar un licuado de kiwi y limón. El kiwi está cargado de vitamina C y junto con el limón, el jengibre y la menta, se tiene una bomba de nutrientes antiinflamatorios. ¿Qué necesitan para esta preparación? Kiwi, limón, jengibre, agua, esta es opcional, menta, stevia, al gusto, todo eso también es opcional, pero tenemos que hablar con Nati para que nos explique por qué el kiwi, por qué el limón y por qué el jengibre. Bueno, realmente hay muchos alimentos que tienen vitamina C. Yo siempre digo que la reina es la guayaba. La gente cree que son los cítricos, pero no, es la guayaba. Pero la guayaba no a todo el mundo le gusta. Es una de las frutas que menos le gusta a la gente.
El kiwi no tiene tanta vitamina C como la guayaba, pero sin embargo tiene vitamina C. Ahora, los cítricos, el limón sigue siendo obviamente un alimento fuente de vitamina C y también nos ayuda con un tema muy especial y es a modular la acidez que tenemos en nuestro pH digestivo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una acloridia, que es todo lo contrario a la hiperproducción de ácido, y esto es súper importante, no todas las gastritis, no todos los reflujos son por hiperproducción ácida. No todos los pacientes tienen reflujo porque tengan mucho ácido. Es al revés. Es al revés. La gran cantidad de gastritis y reflujo se debe a que hay muy poquita producción de ácido clorhídrico en el tracto digestivo. Entonces, cuando vemos a esos pacientes que les mandaron a tomar agüita con limón en ayunas o vinagre de manzana en ayunas, es porque estamos tratando de que produzca más ácido, de acidificar el medio, sobre todo si hay un helicobacter, porque cuando el medio está muy ácido, el helicobacter no prospera, ¿cierto? Entonces, el limón, por eso es antiinflamatorio, más que por la cantidad de vitamina C que tenga, es por el efecto acidificador que produce en el tracto digestivo. ¿Listo? Eso como que quede súper claro. Ahora, el jengibre. El jengibre es una raíz maravillosa, es absolutamente antiinflamatoria, pero además tiene un efecto modulador cuando tenemos alguna infección. Digamos que tiene también un efecto, cuando hay una infección y queremos que actúe a favor de esa infección. Para favorecer el pH 1. Básicamente lo que hace es disminuir también los niveles de infección. Entonces, por ejemplo, cuando los pacientes tienen amigdalitis, la amigdalitis es una infección, sí, ¿cierto? Entonces, no solamente reduce el dolor y la molestia, sino que también nos ayuda a bajar los niveles de infección. Es básicamente una mezcla. Yo, de hecho, siempre también recomiendo que lo mezclemos con cúrcuma y le pongamos también un poquito de pimienta. Si hacemos toda esa sinergia, lo que vamos a hacer es que la cúrcuma se absorba mejor, ¿ya? Y realmente el efecto modulador de la cúrcuma se debe a su absorción, hay que modular su absorción. Entonces, cuando hablamos de suplementación con cúrcuma, ya digamos que hay medicamentos o suplementos que vienen con las cantidades que son, pero de forma natural lo podemos mezclar, cúrcuma, pimienta y jengibre, y es una súper combinación. ¡Listo! Entonces vamos a, aquí voy a preparar un kiwi, un trocito de jengibre, cúrcuma, limón. Entonces lo que vamos a hacer es exprimir un limoncito completo. ¿Y la menta por qué, doctora? Ah, bueno. La menta también, ya, antiséptico. La menta también tiene dos efectos. Uno, es muy hipermetabólico y nos ayuda mucho con los estados de alerta. La menta es como una alerta ahí para, manda una señal, una señal al sistema nervioso. También es antiinflamatoria y también es antiséptico. Entonces, y también sabe muy bueno. Eso te iba a decir, esa mezcla tiene que tener un saborcito delicioso. Exacto. Entonces, mientras que Nati hace esta preparación, nos ibas a decir... Mano, es que eso es muy importante, porque mira, cuando tú le dices a un paciente que tiene que cambiar un montón de hábitos y primero no tiene las herramientas, o sea, los recursos para entender cómo hacerlo, y se enfrenta al solito y llega y lo que encuentra en un plato son un montón de cosas que no le saben bien, eso es uno de los motivos por los que los pacientes desisten. Claro. Y eso realmente es por falta de conocimiento, porque comer... Suena todo como a dieta, como si fuera algo distinto, pero realmente lo que estamos hablando, cuando hablamos de dieta antiinflamatoria, es la dieta que debemos llevar todos los seres humanos. Eso no tiene ciencia. Sí. Lo que debemos llevar de acuerdo a nuestra biología. La diferencia es que culturalmente no estamos acostumbrados a preparar alimentos sabrosos con ciertos ingredientes y utilizamos muchos otros que no son tan buenos. Si tenemos un poquito más de conocimiento, la gente comienza a disfrutar mucho esto. Y eso es lo que yo le digo a los pacientes, tenés que enamorarte del tema. Y es un proceso, pero a medida que te vas enamorando, vas a ser más exitoso porque vas a comer más rico. ¿Sabes qué? Y tienes toda la razón. Pues yo me hice un examen que me arrojó qué alimentos son inflamatorios, alérgicos, y claro, entre esos estaba el huevo, la caseína, la leche, el maíz, bueno, el gluten, cae todo. El gluten, casi y la todo, naranja, ¿cierto? Todo el mundo sale con ella.
sabes que la naranja no me salió. Oh. Entonces, gracias. Cuando yo pues me di cuenta de eso, claro, a mí todo el mundo me pregunta, ay, ¿y usted qué va a comer? Porque nos acostumbramos a desayunar huevo, arepa y quesito. Y ni a huevo, ni huevo, ni arepa, ni quesito puedo comer. Entonces, ¿qué iba a comer? ¿Qué iba a pasar? Y siento que en este momento de nuestra vida hay tantos mercados saludables y tantas opciones saludables que entonces yo encontré un pan que no tiene lácteos, que es con harina de arroz y que no tiene quesos. Que me da el sabor a pan, qué rico. Encontré un queso que es de almendras y encontré el pavo. Sí. Y con eso me hago un rico desayuno. Entonces empecé a incluir algunos alimentos que jamás me imaginé desayunar con ellos, pero empecé a abrir la gama. Empezar a estudiar. No, pero es eso, o sea, abrí un mundo de alimentos. Decía que, uy, esto es tan rico. Es que es posible comer así de rico porque nos acostumbramos a comer lo mismo. Entonces, ahí ya vamos a hacer la preparación. Nos quedan 2 minuticos de programa. Esa conclusión que podemos dar, Juliana, por favor, para después seguir con Nati. Romper esquemas. Tenemos que abrirnos un poquito, y en Antioquia eso es bien importante, abrir un poquito la mente, porque lo que conocemos o lo que creemos que es real es un pedacito de lo que hemos visto, pero es que el mundo muestra que la realidad de nosotros puede no ser la realidad como tal, solo una parte de la información. Entonces, cuando le decimos a un paciente, desayuna con verduras, es romper esquemas. Aprende a comer distinto, romper esquemas. Y todos lo podemos hacer. Muy bien. ¿Puede mejorar entonces esos dolores crónicos indudablemente? Totalmente. Es más, hay dolores crónicos que desaparecen. Sí. Yo doy fe de eso también. Yo doy fe de eso también. Redes sociales y la conclusión, por favor, Nati. Bueno, realmente yo creo que hay muchas cosas de nutrición que están en tendencia. Entonces, la dieta antiinflamatoria es una de ellas. Mi recomendación, lean, estudien, hay libros buenísimos, podemos recomendar libros. Sí, pero rápido, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Cerebro de Pan, sí. Es un muy buen libro, La solución autoinmune es otro muy buen libro, no sé si Juli tiene algo recomendado. A mí Walter Longo me parece muy chévere, pero no recuerdo exactamente el nombre del libro, pero es un autor súper confiable. Yo más bien les voy a recomendar a que den sus redes sociales para que ustedes por allí puedan montar ahí el libro. Listo. Redes sociales, Nati Roberts. @ Nati Roberts, Nati con THY, Roberts termina en Z. Así me pueden encontrar. Y me encuentran con mi nombre, Juliana Mendoza, DR al principio. Muy bien, ay, ahí lo vemos en programa tuvimos hoy. Y se nos fue súper rápido. Se nos fue súper rápido, tenemos que terminar. ¿Quién se va a tomar el batido? Yo me lo voy a tomar, claro, okay. Por supuesto. Nos fuimos, un abrazo. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, mi parque, tu casa. Chao, chao. Que estén muy bien. Ah, sí, claro.